escáner te dice las cosas más fácil que tú mismo. Sí, buenas. Hello. Buenas. Hello. Sí, buenas. ¿Es el programa de Fernando Suez? ¿Cómo? ¿Es el programa de Fernando Suez? A su orden. Ah, Fernando, ¿cómo estás? Charles Sánchez. Oh, mi hermano, ¿cómo tú estás? Todo bien. Charles Sánchez, cero emisión, señores. ¿Qué tenemos que decirle al público acerca de las novedades que viene y que trae Cero Emisión ya? Bueno, Fernando, tú sabes que Cero Emisión, como empresa líder de movilidad eléctrica, siempre innovando en nuestro país y poniendo a los dominicanos a que conozcan que la movilidad eléctrica es una realidad a todos los niveles, con múltiples prestaciones y facilidades, ya allá. Tenemos muchas novedades próximamente. Venimos con la Mercedes-Benz EQC, venimos con la... Espérate, Charles, espérate. Espérate, ¿y qué velocidad es la tuya? Tú hablas tan rápido como el roster de Tesla. Espérate. ¿El Mercedes-Benz qué? La Mercedes-Benz EQC, el primer vehículo eléctrico de Mercedes-Benz, lo vamos a traer ya en los próximos días. ¿Y en qué tiempo llega eso, Charlie? Eso debe estar aquí como 15 días, si Dios lo permite. ¿Cómo? Un título impresionante, Fernando. Una Mercedes-Benz parecida a la con la tecnología de Mercedes-Benz, ya tú te puedes imaginar. ¿Y no se trae un Play también? ¿Y no se trae? Vamos a traer una ID4 Volkswagen. ¿Estando, hermano Charles? ¿Cuándo llega la ID4? El ID4 debe estar también como en 30 días en República Dominicana. Déjame abrirte WhatsApp, Charles. Rivian me están preguntando. Rivian, igual a Rivian le esperamos para septiembre también aquí en República Dominicana. Tenemos más de 15 preórdenes ya de usuarios dominicanos que están locos con la Rivian. Otros habían cambiado. Teníamos más de 25 órdenes de preórdenes de Rivian. Algunos cambiaron. Cuando vieron la Ford Lightning, dijeron, vamos a traer a la Ford primero y luego la Rivian. Algunos cambiaron las órdenes de Rivian a la Ford Lightning. Yo les decía, no la cambien porque es que lo de Ford es un anuncio interesante, pero todavía no está en la calle el vehículo. Entonces, no podemos, quisieron cambiarlo y estamos esperando ahí que llegue tanto la live va a venir bastante que la vida. Charlie, una pregunta que Fernando Suela sabe, pero el que está viendo el programa no lo sabe. Porque la gente dice, Suel, ¿y quién financia el carro? Suel, ¿y quién asegura el carro? Y yo te voy a preguntar yo, por el público, ¿y la garantía del que compra un carro en cero emisión? La garantía, óyeme, a los usuarios que no tengan temor por la garantía, nosotros le damos garantía, la misma garantía de fábrica se la damos aquí en República Dominicana a los autos que se compran en cero emisión, no a autos que compran por ahí, después como está pasando hoy día, que hay personas que han traído su vehículo o han comprado en otros lugares y van donde nosotros que le demos servicio. Realmente le damos el servicio, pero para que estén tranquilos y tengan su garantía sin problema, compren en los seguros y vengan donde los expertos, Fernando Suez, Charles Sánchez, Cero Emisión, y móntense sus vehículos eléctricos con la garantía que nosotros representamos en cada uno de los modelos que vendemos. Tenemos muchísimos ya vehículos que tú sabes cómo ha sido el mercado y lo que queremos es que la gente no tenga temor y compre su vehículo sin problema con la experiencia que nosotros tenemos. Antonio Esteban pregunta, ¿con cuánto se reserva la...? No, que ¿qué diferencia hay de reserva entre la Ford Lightning y la Rivian? Mira, la Lightning, nosotros empezamos a recibir reservas con la Rivian al principio con $2,000. Hubo que subirlo porque para poder tener despacho más rápido nos pidieron en Rivian que avanzáramos más dinero en cada una de las órdenes.
Hoy día tú puedes separar o preordenar una Rivian con $10,000 para tener el despacho rápido. Y con la Lightning tú puedes reservarla con $5,000. Pero la Lightning no tiene fecha de despacho todavía. Es decir, que si tú reservas con $10,000 una Rivian, probablemente septiembre, octubre ya tú la tengas aquí en República Dominicana. Eduardo Castillo, de San Francisco de Macorís. Los vehículos que están en cero emisión, ¿cuáles son los que están ahí en inventario? Nosotros tenemos hoy día toda la línea de Tesla, excluyendo el modelo X, que estamos esperando que salga la nueva caja para poder venderlo. Tenemos los Kia Soul, tenemos los Chevrolet Bolt, tenemos la Hyundai Kona, tenemos los Hyundai Ioniq, tenemos los Ora R1 y tenemos por último disponible para entrega inmediata los BMW i3. ¿El i3 también hay? Sí, también nos queda un modelo de i3, sí, con range extender. Y lo del Play que no se entendió ahorita bien, ¿cuándo llega el Play? Mira, nosotros estimamos que el Play debe estar aquí de 45 a 60 días. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué? Y una pregunta. ¿Por qué es que Cero Emisión consigue tan rápido esas reservas? Porque se entiende que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, tiene que haber reservaciones en cuanto a cantidad, mucho más que nosotros, 10, 15, 20, 30 veces, y Cero Emisión consigue esa rapidez en las reservas. Mira, lo que pasa, recuérdate que Cero Emisión es una empresa líder en movilidad eléctrica y visionaria. Nosotros ya tenemos hoy día más de 120 unidades de Tesla distribuidas a nivel nacional con todos nuestros usuarios. Somos la única empresa que tiene lo que se llama cuenta Enterprise en Tesla. Enterprise significa que cada vez que yo paso una orden, ordeno 15, 20, 30 vehículos al mismo tiempo y nos dan prioridad de despacho. Y además, en Tesla hay una buena referencia de República Dominicana a través de Cero Emisión, porque siendo un país pequeño, somos el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de Tesla, y eso es gracias al trabajo que hemos hecho tú, apoyándonos en todo lo que tú has hecho con edificando a la población, y el trabajo tesonero que hemos hecho nosotros, que ya tenemos unos 5 años impulsando movilidad eléctrica en el país. ¿Podemos decir que Cero Emisión da garantía al vehículo que importa? Sí, claro. Nosotros le damos garantía desde la tuerca inicial hasta la goma final. Nosotros le damos garantía a todo, y de hecho todos los clientes lo tienen asentado, todos los clientes que han comprado con nosotros, que saben que se le da una garantía. Dependiendo si es nuevo o es usado, si es usado le damos una garantía de 2 años, si es nuevo le reconocemos la garantía del fabricante. En Tesla le damos 8 años de garantía en la batería y 3 años de garantía en el vehículo completo. ¿Cuál es el teléfono de Cero Emisión? 809-540-7322. 809-540-7322. No, al paso, que eres tú que te lo sabes. El que está viendo el programa no se lo sabe. 809-540-7322. 7322. ¿Oíste, Eduard? Sí. 809-540-7322. Y en nuestras redes sociales, que nos busquen como @CeroEmisiónRD, y ahí tienen toda la información que requieran, o me escriben a mí directamente. Y en Twitter también, CeroEmisiónRD igual. Así mismo, @CeroEmisiónRD, sí. Hermano, un abrazo, yo te llamo ahorita. Está bien, hermano, un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Ay. Charles Sánchez, Cero Emisión, el que pregunta de garantía, ahí está. El que pregunta de garantía al vehículo que trae.